Έχουν περάσει 10 χρόνια από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Τότε ήταν δύσκολη καιρή. Η Αργεντινή έδινε τη μάχη της για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Η πλατεία του Μαΐου ήταν και πάλι γεμάτη συνθήματα. Ο λόγος όμως ήταν διαφορετικός. Ο τέος πρόεδρος της Αργεντινής, Νέστορ Κίρστνερ, σύζυγος της σημερινής πρόεδρου Κριστίνα, εγκατέλειψε άξαφνα το μάταιο τούτο κόσμο χτυπημένος από ένα βαρύ καρδιακό επεισόδιο. Πέρασε στην ιστορία ως ήρωας, ως ο πρόεδρος που κατάφερε να βγάλει την Αργεντινή από την κρίση. Vamos a tener que derrotar muchos intereses y vamos a tener que comprender y hacerle comprender a muchos que no solamente es la integración económica, no nos interesa una región del mundo donde solamente la integración económica esté llena de pobreza, de exclusión, de desocupación, de falta de empleo, de falta de inversión. De falta de desarrollo industrial de nuestro pueblo. Eso fue un coraje tremendo, sí, inusitado. Sí. Creo sí. que fue el primero en Latinoamérica y que le dio como el impulso también después a Correa claro. y a otros países latinoamericanos. ¿No? Pero eso fue una de las patas que nos pudo liberar de las garras de ese monstruo, ¿no es cierto? Estábamos presos de los préstamos y de acumular deuda. Sí. Y esos préstamos no eran para nosotros, no era para el pueblo, nunca es para el pueblo. Sí. Y bueno, y Grecia, si ustedes son de allá, Grecia está pasando por un momento terriblemente difícil, ¿no? Pero lamentablemente están destinando la guita en Grecia para otra cosa en lugar de reactivar la economía. Es que acá ya nos pasó. Nos devolvió la dignidad o la obtuvimos con él. ¿Usted qué significa dignidad para usted? La dignidad del trabajo, por ejemplo. Cuando nosotros íbamos al trabajo, las manifestaciones eran de desarrapados que venían a pedir comida y ahora es de obreros que vienen a pedir aumento de sueldo. Ese es un cambio, eso es la dignidad para mí. La dignidad de poder hablar. De poder discutir, de estar en las calles. Eso es dignidad. De poder mirarte a vos al frente y no avergonzarme. Porque cuando había dictadura acá, yo me avergonzaba de tener una dictadura. Ustedes también tuvieron dictadura. Sí, claro. Y también tenemos una crisis económica ahora que... Exactamente, pero están haciendo mal las cosas. El pueblo las está haciendo bien. El pueblo griego porque está protestando, pero el gobierno no las está haciendo bien. Exactamente. Porque se va a pasar lo que nos pasó a nosotros. Y es muy triste que no se aprenda. No se comprende.
Έψαχνα σε όλο το κέντρο να βρω τον Μαρσέλο. Έναν καρτονέρο που το 2001 μάζευε χαρτιά από τα σκουπίδια γύρω από το Κογκρέσο. Γιατί δεν έχεις un trabajo, este trabajo? Porque no hay trabajo. Realmente no hay trabajo. Hago esto porque no. De última trabajé en varios lados y quebraron fábrica, todo, no hay trabajo. La Argentina está jodida. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, το συνάντησα και πάλι στο ίδιο σημείο. ¿Cuánto tiempo? No, no me recuerdes. Sí, ¿verdad? Sí, 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 8 años. ¿Cuántos años? 10 años. Casi 10 años. Fue a fines del 2001, casi 2002. Sí. Sí, bastante antes. ¿Cómo andas? ¿Estás cartoneando todavía? Sí. Como siempre, sí, sigo cartoneando. Sí. ¿Cómo va? Cada vez mejor. Cada vez mejor. Es así, tenés que luchar y ojo que yo conozco un montón de gente que estuvo trabajando en grandes oficinas, trabajaron o empresas, fábricas y hasta el día de hoy lo veo acá juntando papel. Porque no hay nada, no hay nada, está todo en quiebra, no hay nada. ¿Qué ha cambiado entre 10 años? Y lo mejor es el tema económicamente. Económicamente, yo laburamos más para el pan y comer una sola vez. Y, pero hoy por hoy no, tengo todo lo que, no lo que quiero, pero lo que está a mi alcance puedo, lo tengo. Estoy bastante mejor. Antes era todo casa de tierra y era un barrio muy abandonado, muy abandonado. Usted miraba en los planos y no existía esta parte. Después hicieron asfalto y hicieron vereda también. Vereda y nos pusieron canasto de basura, cesto de basura, nos pusieron en cada casa. No, cambió un montón, un montón. Hoy por hoy sacamos nuestra tele, la sacamos para el tema del mundial. Después tenemos un ropero, ventilador, estufa, DVD. Hace dos semanas sacamos una cocina. A mí no, estamos bastante bien. El gobierno nos está dando una mano, nos está dando a cada cartonero, nos está dando 600 pesos mensual a cada uno. O sea, yo y mi mujer estamos cobrando 1.200 mensual todos los meses. 1.200 no es mucho, pero es una ayuda, a nosotros lo ayuda un montón, lo ayuda un montón. Y el cartón que nosotros llevamos es de nosotros también. Los políticos fueron, vendieron todo, llevaron toda la plata afuera y no quedó nada, nada. ¿Confías a los políticos en general? Presidenta, sí, presidenta es. Y el presidente, que el expresidente que ya no está más. Él agarró la presidencia, la agarró de abajo de todo. Agarró un barco de abajo del mar.
se metió mucho en la gente pobre que no, en otro tiempo no la hacía. El que gobernaba prometía todo, cielo y tierra, y cuando llegaba ahí lo único que le importaba es sacar plata para su bolsillo y llenarse de plata y nada más. ¿Conoces a Domingo Cavallo? Sí, sí. ¿Y qué opinas? Lo peor que hubo en Argentina. Lo peor. Se vendió todo. Todo lo que había acá. Todo lo que era argentino, no es más argentino. Está todo vendido. Vendió todo. Acá no lo quieren. No lo quieren. Permiso. Gracias.